que aquí estamos totalmente desvalidos. ¿En qué sentido? En el sentido de que aquí han habido muchos robos, la calle es descuidada, por ejemplo, los árboles no se han arreglado nada. Entonces, hasta falta muchísimo. Porque si estamos tan respaldados ante cualquier emergencia, aquí se han producido choques con los tránsitos demasiado rápido de los colectivos y hace falta un robo también aquí. Fue bueno tener una representación legal y en cuanto a futuros proyectos para el barrio de mejoramiento, es muy muy bien. Me gustaría que tuviera una placita aquí en el barrio, así como una prisión propia. Y un montón de cosas, como reparación a los pisos. Y también que solucionemos problemas como de vecinos, ¿cachai? A veces uno mete más ruido como más joven y que se llegue a un entendimiento. En vez de estar llamando a los pacos directamente, que tengamos nuestros teléfonos, como mínimo. Me parecería muy bueno. ¿De hace cuánto tiempo usted vive acá? Yo, a ver, voy a cumplir 40 años más o menos. 40 años. Claro. ¿Y ha habido alguna organización vecinal fuerte? No. Yo sé cuándo. Hace falta, sí. Yo siempre estaba pidiendo eso. Porque realmente uno tiene a quien recurrir. Cualquier emergencia, uno tiene a quien recurrir. Hace falta. Mucho. Yo creo que toda la gente está consciente de eso. Una invitación para los vecinos que nos estén viendo para poder motivar. Claro, que se adhieran y que luchemos para que esto sea un... Mira, aquí están transitando esta calle, se están abandonando, necesitamos que haya un apoyo para que podamos cambiar este sector. ¿Sí? Porque hay ladrones también, se roban los autos, tantas cosas. Bueno, para el sector es muy necesario que se implemente una junta de vecinos porque los territorios que abarcan la unidad vecinal son muy amplios y la dirigencia de esa junta de vecinos a veces no tiene una preocupación por la gran cantidad de vecinos que lo necesitan. Específicamente acá hay muchas cosas que no tienen nada que ver con la problemática del lugar donde está instalada la unidad vecinal donde antiguamente pertenece este territorio. Por ello que se haga una junta de vecinos más focalizada en Ecuador, Dinamarca, va a ser muy necesario para la tramitación de documentación, para atender los múltiples problemas que aquejan al vecindario.